Y obviamente no esperábamos que tuviera esos fallos un día como hoy, pero bueno, no es... Más bien cuando si uno se acerca a un compañero y le dice muchas cosas, le mete cosas en la cabeza, la verdad que hay que dejarlo, que él respire, que se ahogue él solo y que el partido continúe. Es que nada, si usted pudiera acercarse a la ONU, todo está bien, y no está bien realmente. Entonces él tiene que enfrentar la realidad de que estamos en un equipo grande, que estamos en una final, y que bueno, le pasó, y ahora nada más nosotros como compañeros respaldarlos el próximo partido y ojalá que podamos sacar estas 6. Muchas gracias. Familia y vamos a seguir adelante. Nos hemos levantado de cosas peores, ahora no va a ser excepción. Apelamos a eso, ¿verdad? Hace poco igual vimos uno en América, América Tigres en México, así que apelamos a esa vergüenza deportiva, a no querer que eso se extienda y querer ganar, ¿verdad? Eso depende de cada uno de nosotros, la actitud y la forma que tomemos esto, ¿verdad? Y lo único que tenemos, por lo menos yo y el grupo, en la mente, en la cabeza, es darle vuelta a esta serie. Ellos anotaron 2 en 90, porque nosotros no podemos anotar 2 o más, así que apelamos a eso, a la actitud, a la buena voluntad de todos y a querernos lavar la cara y pues tener vergüenza deportiva, saber de que no puede volver a suceder un partido así.